El Movie Mòbil Seu Esport és a la moda amb un viatge pels 50 anys de trajectòria de Francis Montesinos. El Museu de la Diputació de València recupera així la normalitat amb la mostra 50 aniversari València, Seda i Foc, que projecta la dilatada i excitant carrera del visionari innovador artista valencià, una de les figures més determinants en el panorama de la moda espanyola. La sala Alfons Roig rep les més de 300 peces seleccionades després de 2 anys d'un procés creatiu obert que s'endinsa a la muntanya russa de Montesinos. És una exposició que va transmitir alegria, va transmitir història, va transmitir recuerdos. És una exposició que el Movim se abre a la moda com un gran museu internacional y toma esa disciplina desde la referencia de uno de los mejores diseñadores que tenemos en España y en Europa. Francis Montesinos tiene una trayectoria transgresora, ecléctica, irónica a veces, pero sobre todo tiene una trayectoria muy de sus raíces, de su pueblo, de su ciudad, de su país, de su Mediterráneo. La mostra, que podrà visitar-se fins a desembre seguint el protocol de seguretat anticovid, està estructurada en 4 àmbits, des de la reconstrucció de l'artista urbà a peu de carrer fins a les fites de l'univers montesiniano, passant per la creació de la marca i una gran passarel·la en la qual no falten eixos estampats tan exclusius en els quals el valencià està sempre present. L'exposició consta de 4 espacios, uno fotográfico donde se ha recogido las grandes firmas que han trabajado para él: Newton, Falay, Zaibi, Peris, Carraccioni, Ferrater, Bayonrat. Creo que ahí demuestra un poco cómo se va construyendo también el personaje de moda. Hay otra pared que, como no, son los hitos, donde se ven sus películas, sus colaboraciones de teatro, sus colaboraciones con Almodóvar, con Rafa Gassén, un histórico de nuestro cine. Y también hay un espacio, como no, dedicado a los estampados, esos grafitis que perduran en todas sus colecciones y que son parte de la memoria de muchos valencianos y de la historia de la cultura de la moda en España. No quería que fuera, como he dicho antes, algo más pedagógico, algo que se viera que en un principio pues no sabes coser ni muchas otras cosas, ¿no? Y que pasito a pasito se viera ese trabajo y se viera cómo has cambiado, ¿no? Yo creo que ya puedo dar gracias, la verdad. No ha sido un camino de rosas, que se dice, diríamos que de flores. Sí, pero también hay, y las flores hay muchas veces espinas, ¿no? Pero yo creo que la creatividad es un mundo maravilloso, el que de un papelito acabes haciendo un desfile para 15.000 personas es magia, ¿no? Y en todos los aspectos, estoy seguro que el encontrarte con la nada y de la nada que de repente salga ese desfile, ¿no? Con nada que has empezado, es muy bonito. Un muntatge amb el qual el Movim s'avança a altres espais expositius i que concedeix especial valor al seu vessant didàctic, ja que durant setembre i octubre estan previstes visites escolars en les quals les noves generacions podran aprendre la professió que ha posat en el cim a Montesinos.